En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense. Desde el momento en el que nuestro Señor Jesucristo le indicó a Catalina que saliera de su encierro, material o físicamente hablando, porque ella habla mucho de la celda interior. Ella dice que, en el caso de su propia vida, salió de la celda física, porque ya no se mantenía encerrada en su habitación, en su ermita. Salió de ahí, pero de algún modo su corazón estaba siempre, siempre, siempre con Cristo. Desde el momento en el que ella dio ese paso, guiada y llamada por nuestro Señor, desde ese momento empiezan a suceder como obras maravillosas, bellas, en círculos cada vez más amplios. Su influencia se hace cada vez más sensible. Una vez un monasterio de monjes, de esos monasterios donde nunca entra una mujer, jamás entra una mujer por ningún motivo, monasterios de cartujos. Una vez el abad, el superior del monasterio de cartujos, conociendo la santidad de Catalina, le dijo: yo quiero que tú les hables a los monjes. Ella sabía que allá nunca entraba una mujer, pero también entendía que esa era una petición que brotaba de un deseo sincero de la gloria de Dios. Y entró y estuvo hablando, estuvo predicando a los monjes. Cuando ella terminó su predicación, el abad le dijo: si tú los conocieras como yo los conozco, si tú los conocieras uno por uno, no hubieras acertado tanto en tus palabras. Definitivamente esta mujer tenía la gracia, tenía el don de la predicación que toca corazones. El Papa Pío II, hemos oído hablar seguramente de Pío XII, pero yo les voy a hablar de Pío II. El Papa Pío II canonizó a Catalina de Siena, y el Papa Pío II dijo aquella frase que aparece en la oración de Santa Catalina: nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Me parece uno de los elogios más hermosos que se han hecho de un santo o de una santa. Y me parece también que es una manera muy bonita de resumir la vida de ella. Nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Si tú quieres saber cómo es una vida cristiana plena, hermosa, bella, plena, completa, la mejor manera creo que está en esa frase: nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Si tú quieres saber si eres un buen cristiano, hazte esa pregunta: ¿soy yo una persona que puedo decir nadie se acercó a mí sin volverse mejor? Tristemente, en el caso de este servidor, yo a veces recuerdo personas a las que yo realmente no les serví, incluso personas a las que de alguna manera decepcioné, ya de sacerdote. Eso me duele y me avergüenza, porque uno como sacerdote está llamado indudablemente a ser útil a las personas. Y me da mucho pesar que a veces uno, por egoísmo, por falta de oración, por inconstancia, por un mal genio que tuvo, por falta de dominio de sí mismo, uno a veces le falta a las personas. Eso me duele mucho. Porque además muchas personas, cuando se decepcionan de uno de sacerdotes, simplemente no vuelven a aparecer. Por eso yo tengo una deuda de amor y una deuda de oración con las personas a las que no vuelvo a ver. Porque no sé cuántas de esas personas tal vez yo las haya podido decepcionar o escandalizar de alguna manera. Es demasiado elogio el que hace el Papa Pío II cuando dice de Catalina de Siena: nadie se acercó a ella sin volverse mejor. Y yo creo que eso resume el estilo de Catalina, la manera de ser, y es un verdadero ideal para nosotros. Estos círculos concéntricos que van cada vez ampliándose más llegan a ese monasterio de cartujos. En otra ocasión el Papa que estaba en Aviñón, le dijo a Catalina, ese Papa me parece que fue Urbano V,
Le dijo el Papa a Catalina: yo quiero que les hables a los cardenales. Ese es otro caso realmente único en la historia de la Iglesia. No es absolutamente único, hay otras mujeres que han tenido también ese llamado. Pero Catalina le predicó a los cardenales. En aquella época los cardenales de la Iglesia Católica no eran decenas y decenas como hay ahora. En este momento el número de cardenales en la Iglesia es como de 130, 40, algo así. Hay algunos que ya no tienen derecho a voto porque pasaron los 80 años de edad. Pero son muchos los cardenales de la Iglesia. En la época de Catalina el número de cardenales era del orden de 20, una cosa parecida. Y Catalina tuvo una reunión con el Papa y con los cardenales y les habló a los cardenales. Les habló sobre lo que estaba pasando en la Iglesia y les habló del dolor que siente Cristo. Y entonces el Papa, después de que ella habló, les dijo: ya ven ustedes cómo esta mujer nos avergüenza a todos nosotros. Esa fue la misión de ella. Es decir, cuando uno se pone a pensar que cuando Catalina habló a los cardenales tendría 25, 26 años de edad, uno dice, es el Espíritu Santo, o sea, es increíble que una cosa de esas pase. Cuando eligieron al Papa Gregorio XI, el Papa Gregorio XI fue elegido en Aviñón, fue el último de los papas de Aviñón. Y el Papa Gregorio XI quería volver a Roma, pero no estaba seguro. Catalina estaba cerca de Aviñón, estaba en la ciudad italiana, Aviñón es Francia. Catalina estaba en ese momento en Génova, en Italia. Y el Papa fue a Génova. Esta es otra historia absolutamente única. Yo no sé si ustedes sepan que Catalina de Siena es patrona de los papas. Una mujer es patrona de los papas. O sea, nuestra Iglesia Católica es bellísima. Así como una monja de clausura, Teresita del Niño Jesús, es patrona de las misiones. Esas cosas tiene la Iglesia. El Papa fue a Génova, el Papa Gregorio XI fue a Génova. Estaba muy preocupado, muy angustiado. Él se daba cuenta que la situación en Aviñón era insostenible. Él veía la creciente presión de los grupos en Francia. Él veía que cada vez la Iglesia estaba más al servicio de Francia y no Francia al servicio de la Iglesia. Él era el Papa, pero se sentía muy cohibido de muchas cosas y había muchas amenazas de muerte contra él. Entonces, no sabiendo qué hacer en la ciudad de Génova, fue a tocar la puerta. ¿Quién es? El Papa. No es día de chistes. Pero sí era el Papa. Llegó, él iba vestido solamente con una sotana y llegó a pedirle consejo a ella. Esas son cosas que si uno las cuenta, esto parece ciencia ficción. Era el Papa pidiéndole consejo y ella tenía como 27 años de edad, 28. El Papa le pide consejo a una jovencita. Y entonces él le contó el dolor que tenía en su corazón, la situación que había en Aviñón, las amenazas, los problemas, las complicaciones políticas y diplomáticas. Y ella escuchó lo que le decía el Papa, ella sentada en el piso como de costumbre. Cuando él terminó de desahogarse y de contar toda la situación, le hizo la pregunta obligada: ¿qué crees que debo hacer? Y entonces ella le respondió: santidad, ¿por qué me pregunta sobre lo que debe hacer? Si usted ya le hizo un voto privado a Jesucristo, usted dijo que si quedaba elegido Papa, usted iba a devolver la sede a Roma. Él no le había dicho eso a nadie. Y se quedó aterrado este hombre. Se quedó absolutamente asombrado. ¿Ella cómo podía saber eso? ¿Tú cómo sabes eso? No importa. Usted le prometió a Cristo, usted le dijo eso a Cristo. ¡Cúmplale a Cristo! Deje de estar mirando si le tiene que responder a los franceses, a los italianos, a los ingleses o a los que sea. Usted al que le tiene que responder es a Jesucristo. Esa es Catalina hablándole al Papa. Usted le tiene que responder es a Jesucristo. Deje de estar mirando quién tiene fuerza, quién tiene poder, quién tiene influencia, quién tiene amenazas. Mire a Cristo y hágale caso a Cristo y cumpla, porque usted ya lo prometió. Efectivamente, el Papa Gregorio XI volvió a Roma. Eso es realmente único. Volvió a Roma, se estableció en Roma, pero lamentablemente unos meses después murió.
Lamentablemente digo, porque entonces la nueva elección ya no se realizó en Aviñón, sino que ya él había vuelto a Roma y la siguiente elección se hizo en Roma. Y los cardenales franceses, que en su mayoría querían mayor poder para su país, los cardenales franceses viajaron a Roma para hacer la elección del nuevo papa. Pero cuando hicieron la elección y cuando eligieron al nuevo papa, entonces pues se devolvieron a su país, obviamente. Y cuando ya estaban seguros otra vez en Aviñón, dijeron, esa elección que hicimos en Roma no vale. Era el año 1378. Esa elección que hicimos en Roma no vale, nos tenían muy amenazados. Votamos bajo amenaza, ese voto no fue libre, ese voto no vale, ese no es el papa. Ahora sí vamos a elegir otro papa aquí. En ese momento Catalina estaba en Roma. Entonces ella empieza a escribir. Se conserva, por ejemplo, una carta que le escribió, es la carta más dura. Ella escribió unas 600 cartas, es la carta más dura. Le escribió a uno de esos cardenales, de los que decían que la elección de Roma no había sido válida y que ahora sí iban a elegir al papa de verdad, de verdad, de verdad. Y le escribe Catalina a este hombre y le dice, usted sabe que está mintiendo. Usted sabe que está mintiendo. Usted sabe que eso no es cierto. Usted sabe que está traicionando a Cristo. Usted sabe que está destruyendo la iglesia. Usted sabe que es responsable. Es impresionante la voz de esta mujer que, le repito, tendría unos 30, 30 y tantos años. La voz de esta mujer escribiéndole a ese cardenal. Esa carta se conserva. Y yo creo que eso nos da mucho valor a nosotros. Ella no fue nunca grosera. Grosera no fue. Pero más clara tampoco podía ser. En ese momento ella no era sacerdotisa, ella no era obispa. Yo quiero destacar 5 puntos en esta charla porque hay que ponerle orden al final de la vida de Catalina. Entonces ustedes los van a escribir y yo voy a estar atentos porque ustedes me van a recordar cuáles son los 5 puntos más adelante. Lo primero que quiero destacar es que se trata de una mujer. Y esto es muy importante porque mucha gente cree que la manera de darle más lugar a la mujer en la iglesia es darle la ordenación sacerdotal. Y una cosa interesante de Catalina es que ella nunca reclama puestos eclesiásticos. De hecho, ella sabe que tiene mucha mayor influencia como mujer y como laica que si ella tratara de ser sacerdotisa, obispa, cardenala o quién sabe qué. Es una mujer. Vamos a destacar ese punto. Segundo, vamos a destacar el punto de que es una intercesora. Es decir, lo que vemos de fuera, todos estos milagros y conversiones extraordinarias que vemos de fuera, hermanos, tienen una fuente y tienen un precio. Y ese precio es una vida de intensísima oración. Ella nunca dejó la intensísima oración. Intercesora. Tercero, vamos a hablar de Catalina como maestra y a anunciar los temas, la síntesis de los temas de Santa Catalina es lo que vamos a tener en nuestra predicación de mañana. Maestra. Entonces, ¿cómo vamos? Mujer, intercesora, maestra. Esa parte de maestra es muy importante. Ayer alguien me hacía una pregunta muy interesante, me decía, ¿por qué la llaman doctora? Nosotros asociamos la palabra doctor con médico, ¿no? Resulta que la palabra doctor, porque así se acentúa en latín, doctor, viene del latín, del verbo docere. ¿Y de dónde viene? ¿Qué palabra en español viene de docere? ¿A qué le suena a usted docere? Por ahí lo dijeron, ¿de? La docencia. La docere es, docet es enseñar. Docere es enseñar y de ahí viene la docencia. Entonces, doctor, en realidad, ¿qué es lo que significa? Maestro, docente. Doctora de la iglesia, ¿qué quiere decir? Quiere decir que ella es una gran maestra. Una gran maestra en la vida de la iglesia. Mujer, intercesora, docente. Pero el título que le da la iglesia es precisamente doctora. En cuarto lugar, vamos a hablar de ella como dominica. Dominica.
Ese aspecto del carisma dominicano que es tan hermoso, no se comprende a Catalina fuera del carisma dominicano. Hay otros carismas y todos son preciosos y todos son del Espíritu, pero vale la pena destacar que ella fue dominica. Y en quinto lugar, vamos a hablar de Catalina como aquella que es una ofrenda, ofrenda viva, muy parecido a lo de intercesora. Y esto va a ser impresionante, porque en 1378 se produce el cisma. Entonces hay un papa en Roma y hay otro papa en Aviñón. Y cuando Catalina muere en 1380, todavía hay dos papas, uno en Roma y otro en Aviñón. Ya dijimos que el cisma, gran cisma de Occidente, solamente se reparó en 1417. Tenía mucho tiempo de muerta Catalina. Ofrenda. Si le suena más otra palabra, le voy a decir la palabra víctima. Catalina es un ejemplo de un alma víctima. Y yo estoy convencido de que en nuestra iglesia necesitamos hoy ofrendas vivas y necesitamos personas que estén dispuestas a sufrir. No necesitamos solo gente que predique, solo gente que enseñe, solo gente que rece. Necesitamos personas que estén dispuestas a sufrir. El sufrimiento es parte integral de la obra de Dios en esta tierra. Entonces vamos a terminar con esos cinco puntos mientras nos asomamos al final de la vida de Catalina. A ver si soy capaz de repetirlos de memoria. Ella es, en primer lugar, dijimos que es mujer, que es intercesora, que es doctora de la iglesia. Después, ¿cuál me salté? Dominica. No, no me lo salté, iba de cuarta, dominica. Y quinto, ofrenda. Hablemos del aspecto de la feminidad de ella. Hay muchas personas que no entienden el ser de la iglesia. No lo entienden, quiere decir que pretenden definir el ser de la iglesia a partir de las instituciones que conocen en la sociedad. Como hoy es prácticamente una moda el 50-50, el 50-50, y parece que es como un ideal que en los cargos directivos siempre tiene que haber 50% de mujeres por lo menos, muchas personas creen que la iglesia tendría que ser también otra institución en la que a la mujer se le diera más poder. Pero atención, se entiende el poder como poder directivo, como poder jerárquico, como poder organizativo. Muchas personas cometen entonces un doble error. El primer error es creer que el poder en la sociedad humana está determinado por los directivos, los organizadores, los jerarcas. Ese es el primer error, creer que eso determina el poder. Y el segundo error es creer que se obtiene un bien para la mujer si la mujer entra dentro de esa escala, dentro de ese esquema del poder. Son dos errores. El contacto frecuente y la lectura de santos como Catalina de Siena nos ayuda a salir de esos dos errores. El primer error, repito, es creer que la palabra poder está conectada simplemente con lo organizativo, lo directivo y lo jerárquico. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Y la razón por la que no es cierto la da la misma Catalina. Hay una frase muy bonita de ella que dice: así como los pies llevan el cuerpo, el afecto lleva el alma. El verdadero poder no es el poder del cargo que ocupas. El verdadero poder en ti es en dónde está tu corazón. El poder que hay en ti no es el poder de la firma que tú estampas. El poder que hay en ti es el poder de quien ha firmado tu corazón. El verdadero poder consiste en conquistar el afecto, el interés, el gusto, el amor. Y esto se nota en muchos casos. Recuerda el caso en la Biblia. ¿Qué nos cuenta la Sagrada Escritura? La Biblia nos cuenta que había un hombre que era muy poderoso llamado Sansón. Sansón era tan poderoso que nadie podía vencerlo. Sansón vencía a sus enemigos y los vencía por miles. Miles.
Según cuenta el libro de los jueces, donde se relata la historia de Sansón, Sansón era capaz de matar a miles de filisteos. Sansón tenía poder sobre los filisteos. Miles de filisteos no pudieron con él, pero una filistea, sí. Esa filistea se llamaba Dalila. Entonces, es verdad que existe el poder directivo, existe el poder organizativo, existe, y el poder jerárquico existe. Pero por encima de esos poderes, que se llaman poderes visibles, hay un poder que es el poder íntimo, y el poder íntimo es quien tiene poder en tu corazón. Definir a la mujer desde el poder extrínseco, desde el poder exterior, es empequeñecer el misterio y la grandeza de la mujer. Entonces Dalila pudo lo que no pudo ningún ejército de los filisteos. Dalila ganó, le ganó a Sansón. ¿Y le ganó por qué? Porque es que resulta que las llaves del corazón son esas: el interés, el gusto, el agrado, el placer, incluso el amor. Esas son las llaves del corazón. El agrado, el interés, el gusto y el amor. Esos son poderes, esos son verdaderos poderes. Y la persona que tiene esas llaves de tu corazón, esa persona sí te tiene a ti. Ese sí te tiene a ti. Entonces el poder es muy grande. ¿Quién gobernaba en tiempos del profeta Elías? El libro bíblico dice que reinaba un hombre llamado Ahab, pero yo no pregunté quién reinaba, sino quién gobernaba. El que reinaba era Ahab, pero la que gobernaba era la esposa, que se llamaba Jezabel. Jezabel era la que gobernaba realmente. Jezabel era la esposa, pero Jezabel tenía las llaves del corazón de Ahab. Jezabel movía a Ahab con este dedo. La que tenía el poder era ella. Es decir, el gran malentendido que hay hoy sobre el poder es que tener más poder es tener más visibilidad. ¡Mentira! Muchas veces la mejor manera de tener el poder no es tener más visibilidad, sino menos visibilidad. Mucha menos. ¿Quiénes son los poderosos de este mundo? La gente cree que los poderosos son los presidentes, por ejemplo, presidente de la República. No es cierto. Los presidentes están condicionados por múltiples intereses. Están condicionados por sus propios grupos, están condicionados por sus complicidades. Los verdaderos poderes no están necesariamente en las organizaciones. Muchos de los empresarios tienen una cuota de poder altísima sobre los gobiernos. Es bien sabido que muchas empresas, en los países en los que hay elecciones libres, muchos empresarios dan grandes apoyos económicos a los candidatos. Y son tan inteligentes los empresarios que le dan mucho dinero a este y a este y a este y a este. Y gane quien gane, está en deuda conmigo. Así funcionan los grandes empresarios donde hay elecciones libres. Y esos grandes empresarios, ¿quiénes son? Nos costaría trabajo saber sus nombres. A ellos no les interesa que los conozcan. Eso no es lo más importante, no es lo que a ellos les interesa. Entonces, el gran error que se comete con respecto al poder es creer que más poder significa más visibilidad. No es cierto. A veces hay más poder cuanto menos te ven. Por eso los franceses tenían ese dicho, cherchez la femme. Cherchez la femme quiere decir busca a la mujer, porque muchas de las decisiones de los hombres están motivados por el amor de las mujeres. Uno de los hombres más poderosos en Francia a comienzos del siglo XIX es Napoleón. Pero Napoleón, ¿a dónde quiere ir? ¿A dónde quiere llegar? ¿Quién quiere que lo escuche? ¿De quién se deja aconsejar? A veces no había quien le hablara, pero hubo una mujer que siempre tuvo el oído de Napoleón. Esa mujer se llamaba Josefina. Josefina tenía enorme poder. Nadie sabía el poder que tenía Josefina. Entonces es importante darse cuenta de eso. El poder no siempre es visibilidad. La visibilidad sirve para satisfacer tu ego, no tu poder. La visibilidad sirve para que te vean, pero a veces cuanto más te ven, más débil eres. El gran poder no está en eso. Entonces lo primero que hay que sacudirse de la cabeza es que poder significa visibilidad. Y por lo tanto sacudirse de la cabeza que el poder significa poder de organizar, poder de tener un puesto, un cargo, poder de jerarquía. Catalina jamás aspiró a eso.
Catalina sabía muy bien que ella, en su calidad de mujer, tenía otras maneras de lograr lo que quería, y utilizaba con muchísima frecuencia la expresión io voglio, yo quiero, ella utilizaba el yo quiero, y le escribía a judíos, y le escribía a cristianos, a sacerdotes, a monjes, a cardenales y al papa, y le decía, quiero que tal cosa. ¿Y por qué la gente le pone cuidado a una señorita de 30 años que dice, quiero que tal cosa? Porque el quiero de ella estaba lleno del amor de Dios, pero lleno, 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 lleno. Tenía demasiada verdad en sus palabras, tenía demasiado amor en su corazón. El quiero de Catalina era muy poderoso, porque es el quiero, un quiero cargado de amor. Una buena mujer en el matrimonio sabe eso. Cuando la mujer empieza a competir con el hombre, ya es una perdedora. Hace poco tuve un retiro, un hermoso retiro con parejas, y una de las frases que les dije y que más les gustó fue, cuando la mujer empieza a competir ya perdió, porque la mujer no fue hecha para competir sino para ganar. Cuando la mujer compite con el hombre ya es una perdedora. Pregúntale a una mujer que compite con el varón, con su esposo, compite por el poder, compite por el descanso, compite por el sueldo. Cuando una mujer está compitiendo por sueldo con su esposo, ya es una esposa derrotada y amargada. Una mujer feliz jamás compite por el sueldo. Él sabe que tiene a todo su esposo para ella, y si tiene todo el esposo, tiene todo el sueldo, ya está. Asunto resuelto. El trabajo de ella no es competir con el sueldo. Cuando una mujer compite es porque ya perdió. Y por eso es una locura pensar que la mujer va a tener más presencia en la iglesia introduciéndola en más cargos de organización o de dirección. Ella tiene otra manera de tener poder, y esa otra manera es muy útil. ¿Cuántas veces has escuchado tú que un papa llame a una persona para decirle, usted qué me aconseja? Eso fue lo que hizo exactamente el papa con Catalina. Y siguió lo que ella le dijo. No es solo que le preguntó, sino que él, que tenía miedo, siguió la voz de ella. Es impresionante. Entonces, yo defino a Catalina, entre otras cosas, como una mujer en serena posesión de su ser de mujer. Ella no quiere ser otra cosa. La mujer que quiere ser otra cosa es una débil mujer. Si yo soy colombiano y vengo aquí y te digo todo el tiempo que me parece una desgracia haber nacido en Colombia, tú te das cuenta que eso me hace débil. Todo lo que ataque a mi propio ser me hace débil. Si yo soy hombre pero me siento descontento como hombre, no dejo de ser hombre, paso a ser un hombre débil. Leí una entrevista que le hicieron a un transexual, no es el tema de este encuentro, pero es interesante. Un transexual, de esos que se mandaron mutilar, quitar sus genitales, inyectar hormonas, hacer senos, todo ese tipo de cosas. Se hizo todo el tratamiento y logró más o menos, logró un cuerpo de mujer más o menos. Y le decían, ahora sí está feliz. Y él decía, no, no estoy feliz. Y utilizó una imagen que no se me olvida, él dijo, yo pensé que lo de volverme mujer era como montarme en un avión en un aeropuerto, aterrizar en otro aeropuerto y ya ser mujer. Es decir, él pensó que su viaje era algo así como un tiempo difícil, pero que luego un día se iba a sentir mujer. No, no me siento mujer. De hecho, no sé cómo me siento, no sé lo que soy. Declaraciones de un transexual. No sé lo que soy, realmente no sé. Es obvio, si tú eres hombre y empiezas a pelear con tu ser de hombre, ¿quién pierde? Tú, estás dividido, estás peleando contigo. Si tú eres boliviano y odias a Bolivia, ¿quién pierde? Tú. Si tú eres mujer y rechazas el ser mujer, ¿quién pierde? Tú. Si tú eres de una etnia y rechazas tu etnia y la detestas, ¿quién pierde? Tú. ¿Por qué? Porque estás como peleando con las raíces de tu propio ser. Es como un árbol que quisiera cortar sus raíces. Eso no lo hace fuerte, lo hace débil. Catalina es una mujer en serena posesión de su ser de mujer, no quiere ser otra cosa. Varias de las grandes santas de la iglesia tienen esa característica. Hay que recordar a Edith Stein, hay que recordar a Teresa del Niño Jesús, hay que recordar a Teresa de Jesús, la española. Una mujer absolutamente feliz de ser mujer. Un hombre feliz de ser hombre, una mujer feliz de ser mujer.
Un boliviano feliz de ser boliviano, un indígena feliz de su origen indígena, esas son personas fuertes. Un indígena acomplejado porque es indígena, un hombre acomplejado y emproblemado porque es varón y porque tiene genitales de varón, una mujer acomplejada porque es mujer porque quisiera ser hombre, la mujer que quiere ser hombre no se vuelve hombre, se vuelve una mujer débil. Débil en cuanto a mujer. Puede gritar y puede inyectarse hormonas y la voz le saldrá ronca. Y será una voz asquerosa, y será una voz repugnante, una voz que no es ni de hombre ni de mujer. Rechazar lo que eres no te hace fuerte, rechazar lo que eres te hace débil. Y lo primero que tú eres no te lo diste tú, lo primero que tú eres te lo dio Dios. Me importa muy poco si eres ateo, tu ateísmo no destruye a Dios. Que tú seas ateo no quita a Dios. Así de sencillo. Entonces Catalina es plenamente mujer, es felizmente mujer, es contenta de ser mujer y utiliza el ser mujer. Por otra parte, es muy consciente de las debilidades que suelen tener las mujeres. Y otra cosa muy bonita es que ella muchas veces tuvo que desenvolverse en ambientes femeninos. Y en ambientes femeninos ella conoció muy bien tanto el aspecto positivo y bello que tiene la mujer como el aspecto complicado que tiene la mujer. Porque cada vez que he tenido una amiga y la oportunidad de preguntarle, le he preguntado, ¿tú qué opinas? ¿Es verdad que las mujeres, que ustedes las mujeres son complicadas? Y todas las veces que he preguntado, todas las mujeres me han dicho, la verdad, padre, sí somos complicadas. Y de hecho tengo muchas amigas que tienen sus empleos, tienen sus trabajos, y a muchas de ellas, no al 100% de las que les he preguntado, ¿tú prefieres como jefe a un hombre o a una mujer? La inmensa mayoría de ellas dicen, mejor un hombre. La gran mayoría de las que yo les he preguntado. Una de las razones por las que muchas mujeres prefieren tener cerca hombres y trabajar con hombres es porque la psicología del hombre es mucho más sencilla. Y porque es más sencilla, también es más fácil de manejar. Entonces, tengo un jefe hombre, dice una mujer, tengo un jefe hombre. Y el jefe hombre que yo tengo, más o menos, en menos de un mes ya le conozco todo. Le conozco sus problemas, sus hipocresías, sus gustos, cómo quiere las cosas, qué pretende, cuáles son sus lados flacos, en qué se fija, en qué no se fija, qué quiere, qué no quiere. Ya lo tengo estudiado. De hecho, en 2 semanas ya lo tengo muy estudiado, pero por salir de dudas en un mes. En un mes yo sé cómo se maneja ese hombre. Él sigue siendo el jefe, yo sigo siendo su empleada, pero yo sé cómo lo manejo. Esa es la mujer. Esa es una mujer inteligente. Una mujer casada me decía, el secreto de un matrimonio feliz es que el hombre crea que manda. Mantenerlo en eso. Entonces, a veces con la mujer es más complicado. Porque además, entre mujeres, precisamente con esa capacidad de análisis que tienen de los comportamientos, los gestos, los lenguajes, lenguaje corporal, el tono que utilizó, ay Dios mío, a veces es muy complicado entre mujeres. Y ella, ¿por qué me dijo eso? ¿Y quién me contó? ¿Y ella qué está pensando? ¿Y ahora por qué eso? Y entonces viene una cantidad de especulaciones y esta le dijo, yo creo que esta le dijo y la otra pensó y la de más allá. Es muy hermoso ver en el caso de Catalina cómo siendo plenamente mujer, y además mujer enamorada, como siendo mujer y siendo enamorada, ella sabe mirar por encima de ese tipo de comidilla y de ese tipo de murmuración y de ese tipo de enredo. Es decir, ella tiene tan claro lo que es prioritario que no se deja enredar por cosas de mujeres. O sea que en cierto sentido el ser femenino de Catalina es extraordinario. Porque por una parte tiene una gran paz con su ser de mujer y por otra parte sabe los límites del ser de la mujer y no se deja enredar por eso. ¿Cuál era la segunda palabra? Intercesora. Bueno, me parece importante destacar que estas conversiones maravillosas de las que les he hablado, como las celebrities, las famosas celebridades, aquellas que les dije, el par de chicas que eran así las que imponían la moda, esas conversiones maravillosas, conversiones de condenados a muerte. Un hombre había sido condenado a muerte
Él, como tantos otros condenados, decía que la condena era injusta. ¿Se entiende? Yo no sé si era o no era injusta. En todo caso, yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte. Pero en aquella época había pena de muerte. Y el hecho es que este hombre estaba condenado a muerte. Cuando él vio que su condena era inapelable, se volvió loco. Gritaba, maldecía, amenazaba. Como vio que los tribunales humanos no le respondían, sino que la pena estaba en firme y que lo iban a ejecutar en determinado número de días, entonces se volvió contra Dios y empezó a insultar a Dios y empezó a blasfemar. Y eran famosas las blasfemias y los retos de este hombre contra Dios. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me saca de esto? ¿Qué Dios? Dios no existe. Y otro tipo de blasfemias de muy grueso calibre. Este hombre que estaba metido en semejante condición fue tratado por Catalina. Él al principio no aceptaba ni sacerdotes ni nadie. Pero suele suceder que estas personas, a veces las más agresivas, son capaces de recibir una voz tan humilde, tan mansa y tan dulce como puede ser la de una mujer. Y Catalina empezó a hablarle a este que estaba condenado a muerte. Y la idea que Catalina le vendió fue algo de lo que ella estaba profundamente convencida. Y es que no debemos mirar la muerte como una desgracia. La muerte es una puerta. Y detrás de esa puerta, ¿qué hay? Lo que tú quieras que haya. Si detrás de esa puerta tú quieres que esté Cristo y te preparas para encontrarte con Cristo, detrás de la puerta de la muerte va a estar Cristo. Si tú no quieres que esté Cristo porque te llenas de blasfemia y perseveras en tu pecado, entonces quiere decir que tú estás escogiendo el infierno. Y entonces cuando se abra esa puerta, tú vas a encontrar el infierno que tú escogiste. Más o menos de esa manera le predicó Catalina a él. Y le insistía mucho en que era su gran oportunidad para redimir toda su vida de crimen. Porque Catalina sí le preguntó, ¿pero usted ha llevado una vida santa? No, claro que no, yo sí he sido un criminal, pero yo no me merezco esto. ¿Y no considera usted que como criminal sería bueno que hiciera algo de penitencia por sus pecados? Entonces Catalina lo fue llevando por el camino de la oración, por el camino de la penitencia. Y finalmente, este hombre, el día de su condena, porque efectivamente fue ejecutado, el día de su ejecución, él estaba absolutamente tranquilo. Uno podría decir feliz. La gente no podía creerlo. Ese es otro caso de una conversión. Es que ya les he contado varias. Ese es otro caso de una conversión que uno dice, esto parecía imposible. Porque días atrás este señor estaba, ya les dije, estaba maldiciendo, estaba blasfemando, pero de una manera horrible. El día de su ejecución estaba tranquilo, casi sonriente. Y solamente pidió una cosa. Esto es conmovedor. Solamente pidió una cosa a sus verdugos. Yo quiero que ella esté a mi lado. Quiero que ella esté a mi lado. Si ella está, yo voy a estar fuerte. Como no había nada en la ley que impidiera que estuviera ella ahí, el hecho es que lo iban a ejecutar, pues entonces ella estuvo al lado cuando lo mataron. Y él murió tranquilo. Y él murió invocando el nombre de Jesús. Y él murió pidiendo perdón por sus pecados. Miren, de esas conversiones hay muchas en la vida de Catalina. Si algo es bueno que ustedes hagan, es que por favor lean biografías de Santa Catalina de Siena. Oiga, y este hombre es un ejemplo de esas conversiones. Pero lo que yo quiero destacarles, hermanos queridos, amados en Jesucristo, es que esas conversiones no se dan así nomás. Este no es un tema solamente de mucha psicología. Este no es un tema de destreza con las palabras. Este no es un tema de simple estrategia humana. Esas conversiones solamente brotan por un poder, por una gracia, por una unción especialísima de Dios. Y quiero contarles que Catalina pedía, imploraba durante días enteros. Ella perdía la cuenta de las horas cuando iba a orar por una persona de estas. Cuando ella se enteró del caso de este condenado a muerte, lo primero que hizo fue ponerse a orar. Si yo te digo a ti ponerte a orar, seguramente tú dices 15 minutos, media hora, dos horas. No, para ella ponerse a orar era orar dos o tres días prácticamente seguidos. Oraba. Y esa fuerza de intercesión a mí me hace recordar lo que dice el Señor Jesucristo, que si nosotros pedimos con fe, las montañas pueden tirarse al mar. Es decir, no hay obstáculo que sea demasiado grande, dice Cristo.
Y es impresionante la fuerza de esa oración. De las cosas que me ha enseñado Santa Catalina de Siena es precisamente eso, la fuerza de la oración, pero también la necesidad de que la oración sea perseverante. Hay muchas personas que solo han obtenido lo que estaban pidiendo cuando ya va llegando a la hora de su muerte, y hay personas que solo han obtenido lo que estaban pidiendo después de morir. A la misma Catalina le pasó eso. Ella oró muchísimo para que se sanara el cisma. Acuérdate que se dividieron, había papa en Roma y papa en Aviñón. Y ella oró para que se acabara ese escándalo. Ella sentía roto el corazón de Jesús. Ella describe su propia vida en una carta que escribe unas semanas antes de morir. Ella dice: soy un cadáver que camina desde la casa hasta la catedral del Papa. Yo creo que ella no iba a San Pedro, ella no iba a la Basílica de San Pedro, ella iba a la catedral del Papa, que es San Juan de Letrán. Entonces ella iba de su casa a la catedral, pasaba el día orando, 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 y por la tarde se devolvía a su casa. Y al otro día salía de su casa y caminaba a San Juan de Letrán, a la catedral del Papa, y oraba todo el día y luego se devolvía. Es decir, estamos hablando de las grandes ligas. Esta mujer es así, es una mujer de 8, de 10, de 12 horas de oración por una intención, y a veces de días enteros. Cuando llegó el 29 de abril de 1380, lo que ella más hubiera deseado antes de morir es una noticia que dijera: abdicó, o sea, renunció, ¿no? Abdicó el Papa de Aviñón. Ella sabía que el Papa de Aviñón era el Papa falso. Por eso a los Papas falsos se les llama antipapas. Abdicó el Papa de Aviñón. Ella murió deseando eso. Ella murió esperando que llegara esa noticia. No llegó, no llegó. Entonces, esa unión de la iglesia, ella sí la logró, pero la logró después de morir. Hay muchas personas que han orado así. Yo tengo el caso de un amigo que era, primero fue ateo, después se volvió de la nueva era y se entró por el budismo, después se volvió protestante, después se volvió cristiano ortodoxo, o sea, hizo el paseo completo. Pero él estaba metido en el protestantismo y la mamá no dejaba de orar por él. Él era hijo único y la mamá oraba, como solo saben orar las mamás. Para Catalina es muy importante que la oración debe ser oración de madre. Y ahorita explicamos un poquito qué quiere decir eso. Todos tenemos que orar con oración de madre. Ya vamos a explicar qué es eso. Entonces, esta mujer que les cuento, ella oraba, oraba continuamente por su hijo que se había alejado de Dios y que estaba dando todas esas vueltas por distintas religiones y credos. Cuando ya se acercaba el final de la vida de esta mamá, la mamá le dijo al hijo una cosa absurda, una cosa ridícula. El hijo era protestante en ese momento. Y entonces la mamá le dijo al hijo: hijo, quiero ir a Lourdes, al santuario de Lourdes, de la Virgen María. Usted sabe que los protestantes no quieren a la Virgen. Quiero ir a Lourdes. No tengo quien me acompañe. ¿Me acompañas tú? Al hijo protestante le pide eso. Pero claro, antes de decir esas palabras, esa madre había pasado semanas, meses orando, orando. Mi mamá, que Dios la tenga en su gloria, mi mamá era una mujer que obraba así. Mi mamá utilizaba una expresión que yo creo que se entiende aquí. Tú sabes cuando la ropa está sucia y se echa así en jabón y decimos que queda en remojo. Mi mamá decía que a la gente antes de hablarle hay que ponerla en remojo. Y ella hacía eso. Entonces, por ejemplo, un hermano mío le decía: mamá, tengo entrevista con el decano allá en la universidad y es una entrevista muy importante. Ya mismo, hoy mismo lo pongo en remojo, decía ella. Y ella empezaba a orar. Y ella tenía esa imagen como buena ama de casa que fue toda la vida. Mi mamita tenía esa idea de que a la gente hay que ponerla en remojo, porque si no, no le va a salir el mugre, o la mugre, creo que se dice. No le va a salir la mugre. Entonces hay que ponerla en remojo para que suelte la mugre y para que esté lista, blandita, perfumada, limpia. Entonces mi mamá ponía a la gente en remojo, pero las ponía por meses a veces. Hay que poner a la gente en remojo, y lo mismo hacía Catalina. Entonces Catalina, antes de hablar con el condenado a muerte, ¿qué hacía? Oraba. ¿Oraba mucho o poquito? Muchísimo.
¿Qué es lo que quiere decir orar como mamá? ¿Qué es lo que quiere decir que todos debemos orar con oración de madre? ¿Qué quiere decir esa frase? Esa frase quiere decir que a través de la oración debemos engendrar a una vida nueva a las personas. Es decir, que nuestra oración, hermanos queridos, nuestra oración no debe ser para que las personas dejen de fastidiar o dejen de ser problemáticas. Nuestra oración debe ser para que nazca una nueva persona, para que aparezca la vida nueva de Cristo en esa persona. Y este es un error que a veces cometen los papás y las mamás y los amigos y las amigas. ¿Cuál es el error que cometen? Que por ejemplo el hijo nunca va a misa, el hijo no es piadoso, el hijo es un poco perezoso, es egoísta, ya ha ganado algún dinero con un trabajo que tuvo y no dio nada para la casa. O sea, se ve que va mal, tiene costumbres malitas, pero lo que realmente preocupa a la mamá es que el hijo empezó a juntarse con una muchachita que a ese hijo le gusta mucho, porque es muy atractiva ella, muy sexy y muy mostrona. Y esa hija sexy, mostrona, además tiene costumbre de fumar marihuana. Entonces la mamá entra en angustia porque ese hijo está con esa posible novia. Yo no sé si ya son novios, padre. Padre, yo no tengo vida, yo me la paso rezando. Yo le digo, Señor, aléjala, aléjala, aléjala. Ya hice una novena a San Alejo para que la aleje. Uno entiende la angustia de esa mamá, ¿cierto? Pero esa mamá no pide que el hijo se convierta. Esa mamá no está pidiendo vida nueva en Cristo para el hijo. ¿Qué está pidiendo? Simplemente que esa muchachita se vaya. Y entonces yo, que soy así un poco complicado a veces, entonces yo le pregunto a la señora, señora, ¿y si esa niña se aleja como usted quiere, qué sigue de ahí? No, yo ya quedo tranquila. ¿Qué quiere decir? Que no le importa que el hijo sea perezoso, que el hijo sea egoísta, que el hijo no nunca reza, que el hijo no aparece en la iglesia. No le importa. O sea, ella quiere que la oración sea únicamente para quitar un problema. Es lo único que ella quiere. ¿Qué significa orar con verdadero corazón de madre? Significa orar para que salga una nueva criatura. Por favor, cuando tú ores por una amiga tuya, no ores simplemente para que se le solucione este problemita. Ay, mi amiga que está sufriendo tanto, imagínese, padre, que a mi amiga le salió una masita. Parece que tiene como un tumor, ella se hizo un examen y parece que tiene como un tumor, tiene una cosa en el seno. Y yo estoy orando mucho por mi amiga porque yo quiero mucho a mi amiguita. Estamos orando por mi amiga y por esa masita. Bueno, está bien, usted quiere a su amiga y está orando por la salud de su amiga. Pero esa misma amiga suya resulta que está en adulterio. Y usted está pidiendo por la masita, pero no está pidiendo por el adulterio. Ser amiga, orar verdaderamente, ¿qué es? Orar verdaderamente es como oró Catalina, que surja una nueva criatura. Ese es el nivel de intercesión de ella. Yo no quiero simplemente que le desaparezca la masita a mi amiguita. Yo no quiero simplemente que a mi hijo se le resuelva el problema con el decano. Yo no quiero simplemente que mi hijo deje de estarse viendo con la niña esa de la marihuana. Yo quiero que surja una nueva criatura. Por eso se dice que es como oración de madre, porque las mamás dan a luz una nueva criatura. Entonces la oración cristiana, la oración de Catalina, ¿cómo es? Que surja una nueva criatura. Y cuando usted ore por el sacerdote, usted tiene, por ejemplo, un amigo sacerdote, pero usted ve que es un sacerdote que le falta mucha piedad, le falta mucha devoción. Además, varias veces usted ha sentido como que él llega medio pasado de trago y así celebra la misa. Entonces usted empieza a orar por el sacerdote. Señor, escóndele el trago. El problema es más serio, el problema no es simplemente que el padre se emborrache o no se emborrache a veces. El problema no es que le falte piedad, es que necesitamos que surja una nueva criatura. Eso es lo que queremos. Queremos que él
sea renovado en todo su ser. Eso es lo que queremos. Orar por un sacerdote no es para que deje de ser cansón, para que deje de ser malgeniado, para que deje de ser grosero, para que deje de ser mujeriego. Todo eso puede ser, pero realmente oramos para que surja una nueva criatura. Amén. Tercero, ¿cuál era el tercero? Maestra. Resulta que Catalina nunca aprendió a leer y escribir, pero al final de su vida sí escribía y sí leía, pero no aprendió. Entonces, bueno, eso es lo que pasa cuando estamos con este nivel de espiritualidad. Resulta que ella recibió el don de leer y recibió el don de escribir. Ella no fue a ninguna escuela, pero podía leer y escribir al final de su vida, y nadie sabe explicar cómo sucedió eso. Pero la mayor parte de sus obras, ¿cuáles son las obras de Santa Catalina? Son básicamente el diálogo, que ya lo hemos mencionado varias veces y cuya síntesis vamos a presentar en nuestra próxima predicación. El diálogo, ¿qué más obras tiene? Cartas, que son como 600 cartas. ¿Qué más obras tiene? Unas cuantas oraciones que se conservan y meditaciones. Oraciones, meditaciones, el diálogo y cartas. Esas son las obras de Santa Catalina. De esas obras, ella misma decía que lo más importante era el diálogo. Y entonces, ¿cómo hizo el diálogo? Hay varias teorías. Algunos dicen que ella misma lo escribió. Otros dicen que lo dictó y que lo dictó en unos pocos días. Lo que parece más cierto hoy es que Catalina dictó la mayor parte del diálogo. Dictó. Ella tenía varios secretarios que escribían. Eso se llama amanuenses, los que escriben. Y ella les dictaba a ellos. Y así se conserva la doctrina de Catalina. Pero lo que está claro es que ella tenía un don especial para dirigir los corazones de las personas. Cuando se iba acercando la hora de su muerte, ella tenía un gran número de discípulos. Gran número significa como, de los más cercanos eran como unos 25 discípulos, que eran como los más cercanos, que eran de los que más se burlaba la gente llamándolos encatalinados. Esos 20 discípulos, por decir un número, esos 20 discípulos más cercanos, cuando vieron que ella se estaba grabando y que se podía morir, ellos se preguntaban, bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Y ella tenía claro que ese grupo, Dios se lo había dado a ella como apoyo, pero que ese grupo tenía que trabajar en la renovación de la iglesia y que tenían que trabajar no como un grupo compacto, como una comunidad, sino que tenían que dispersarse, así como Cristo envió a los apóstoles. Entonces ella envió a sus discípulos. Uno que fue su director espiritual se llamaba Raimundo de Capua. Él era doctor en teología, dominico, y después de la muerte de Catalina de Siena fue el superior general de nosotros los dominicos. Solo que nosotros no lo llamamos superior general, sino maestro de la orden. Raimundo fue maestro de la orden. Entonces, Catalina, acuérdate que ella estaba intercediendo, ella estaba rezando, orando profundamente por la recuperación de la unidad de la iglesia. Pero ella se daba cuenta que la mejor manera de trabajar, porque no solo hay que orar, sino que hay que trabajar, La mejor manera de trabajar por la unidad de la iglesia era enviar a estos discípulos para que en distintos lugares trabajaran. Así, por ejemplo, a uno de sus monjes, a uno de sus discípulos, lo envió para que se hiciera monje, porque esa era la vocación de él. Había un Esteban Maconi, por ejemplo, estaba Tomás de la Fuente, estaba Raimundo de Capua. Y así, también mujeres, había mujeres también ahí. Entonces ella se dio cuenta que había que enviarlos. ¿Qué quiere decir esto? Que ella tenía un conocimiento profundo de los corazones. Lo más impresionante de ella como doctora, como maestra, es precisamente eso, que tenía un conocimiento detallado del corazón de sus discípulos. No vamos a decir en este momento más sobre la doctrina de ella, porque ese es el tema de nuestra siguiente charla. Pero es bueno, sí quería destacar en este momento que su manera de ser doctora es esa. Y ella les enseñaba a ellos, lo primero que ustedes tienen que hacer es conocerse. Conózcase cada uno. Conózcanse en Dios. Conózcanse ustedes en Dios.
y conozcan cómo Dios está en sus vidas. Esa es la enseñanza, esa es la columna vertebral de la enseñanza de Santa Catalina. Se llama la doctrina del conocimiento de sí mismo. Conozcan cómo ustedes están en el plan de Dios y conozcan cómo Dios está en la historia de ustedes. Esa es Catalina de Siena. Y con esa enseñanza que ella practicaba de una manera realmente impresionante, por esa capacidad sobrenatural que tenía de conocer la gente, de esa manera los envió a reconstruir la iglesia. El cuarto punto es dominica. Tampoco me voy a demorar en este porque ya lo hemos explicado. El carisma dominicano lo sintetizó Santo Tomás de Aquino diciendo: contemplar y llevar a los demás lo contemplado. Que en latín suena muy bonito, contemplar y et alis tradere contemplata. Bueno, entonces Santo Tomás de Aquino resumió así el carisma dominicano. Y eso fue lo que vivió Catalina. Lo más precioso del carisma dominicano lo vivió ella. Y lo vivió de esa manera. Amó intensísimamente a Santo Domingo de Guzmán. Hay una frase de Santa Catalina de Siena que quedó en el prefacio de la misa de Santo Domingo. Una vez, en una oración, el Señor le dijo quién era Santo Domingo de Guzmán. Y le dijo, Dios Padre le hizo uno de los elogios más bonitos que se han hecho de Santo Domingo, fundador de mi comunidad. Le dijo el Señor a Catalina, ¿sabes qué fue lo que hizo Domingo? Domingo tomó para sí el oficio del Verbo. Se echó encima el trabajo de Cristo. Esa es la definición de Santo Domingo de Guzmán, como está en el diálogo. Y si usted mira el prefacio de la misa propia Santo Domingo de Guzmán, esa frase de Santa Catalina está ahí. Tomando para sí el oficio del Verbo, dice el prefacio de la misa de Santo Domingo de Guzmán. Catalina amó profundamente a Santo Domingo, también a otros santos, pero con Domingo tuvo esa cercanía. Y ella decía de la orden dominicana es pura, abierta y alegre, alegre, alegre y abierta, transparente. Nosotros no estamos hechos para esconder, no estamos hechos para calcular, no estamos hechos para tener planes secretos, mostrar una cosa y hacer otra. El verdadero dominico, la verdadera dominica, según Santa Catalina, es una persona que no tiene 3 y 4 versiones de sí misma según las circunstancias. El verdadero dominico solo tiene una versión de sí mismo. Y es igual, en privado y en público, con dinero o sin dinero, con los importantes o con los sencillos, con los hombres o con las mujeres. Esa transparencia es pura, perfumada y alegre. Una religión, dice ella, la religión de Domingo, esa sí es pura, perfumada y alegre. Y esa expresión de la vida dominicana, ella la vivió. Cuando les cuento de tantas cosas trascendentes de Catalina, usted puede pensar que era una persona demasiado seria y era una persona que vivía con la frente arrugada. No, era una persona muy, muy alegre, muy alegre. Pero su alegría tenía siempre esa hermosa conexión con las promesas que hemos recibido del Señor. Catalina ha sido considerada desde siempre como la expresión más pura del carisma dominicano en versión de mujer. Y hay varias santas. Tenemos a Inés de Montepulciano, tenemos a Catalina de Ricci, tenemos a Margarita Ebner, tenemos a Margarita, princesa de Hungría, tenemos varias santas. Santas mujeres tenemos varias, por supuesto Rosa de Lima, pero hay la idea, desde siempre ha habido la idea, si tú quieres saber cómo es una dominica, mira a Catalina de Siena. Es la expresión femenina del carisma dominicano. Por supuesto, la expresión masculina es Santo Domingo. O sea, poner a una mujer al lado de Santo Domingo es mucho decir. Hay un cuadro famoso que se llama el cuadro de la Virgen de Pompeya, donde aparece, y esto es muy frecuente después de ese cuadro, aparece Nuestra Señora la Virgen María dándole el rosario a Santo Domingo, y el niño que tiene la Virgen se inclina como para saludar a Santa Catalina. La Virgen, Santo Domingo y Santa Catalina. Santo Domingo es como la expresión masculina del carisma nuestro. Catalina es la expresión femenina del carisma nuestro. Y créanme que en mi caso particular es inmenso el bien que me ha hecho. Ya les conté que yo la conocí de novicio.
Eso sucedió en marzo de 1985, hace 34 años. Y en 34 años es muchísimo lo que ella ha hecho por mí. Yo puedo decir sin temor que ella, hasta donde ha podido, me ha formado como dominico a mí. Eso es así, eso hay que decirlo. Último punto, mis hermanos, ofrenda. ¿Si era ese el último punto o no? Sí, ¿no? Ofrenda. ¿Cómo murió Catalina? En una de sus últimas oraciones, a mí esto me conmueve mucho porque era un tiempo muy duro. Y claro, como yo quiero a esta mujer, entonces me da dolor lo que ella sufrió. Entonces ella, cuando ya se dio cuenta que ya había mandado sus cartas y que las cartas de ella no habían hecho nada, que ya había hablado y que su predicación no hacía nada, y cuando ya se dio cuenta que llegaba al final de su vida y no podía nada, entonces hizo una oración dramática, una oración impresionante, oración que quedó escrita en una de sus últimas cartas, donde ella dice: toma este corazón, le dice a Cristo, toma este corazón. Es el momento en el que ella siente que ya no puede hacer más, ya no puede hablar más, ya no puede viajar más, ya no puede escribir más, porque nada de eso funciona, porque la obstinación y la dureza, porque el orgullo y la ambición de los que quieren poder en la iglesia han arruinado todo. Cuando ya ve que no puede hacer nada más, no se rinde. Entonces le dice a Cristo: toma este corazón, estrújalo, derrama mi sangre sobre la cara de la iglesia, pero límpiala. Esa es la oración. Ese es el nivel de oración de esta mujer. Esa es la manera como ella ora. Le repito los elementos. Eso significa ser alma víctima. Ser alma víctima no es ser una persona, qué sé yo, acomplejada, tal vez debo decir, o una persona que, ¿cuánto sufro? ¿Cuánto sufro? Pobrecita yo. Una vez fui a un monasterio y durante media hora me estuvo explicando una monja por qué ella no se podía desahogar con nadie. Analice esa frase. Durante media hora me explicó por qué no se podía desahogar. Entonces yo dije: el día que se desahogue, no, esto va a ser una cosa muy seria. Ay, Dios, también he conocido monjas santas. Las hay, sí las he conocido. Hermanos, toma mi corazón, dice ella, ya no puedo darte más. Ya te entregué mi juventud, te entregué mi cuerpo, te entregué mi salud, todo lo entregué por ti. Lo único que me queda es el corazón y el poquito de sangre que hay en el corazón. Toma este corazón, estrújalo, estoy dispuesta a sufrir por ti. Derrama mi sangre y que mi sangre limpie el corazón, limpie el rostro de la iglesia. Cuando se estaba muriendo, sus últimas palabras fueron: sangre, sangre, sangre. ¿Invocaba la sangre de Cristo para ella misma? Seguro que sí, porque fue gran devota de la sangre de Cristo. Estaba en ese momento sintiendo que Dios cumplía su petición y que su sangre se estaba derramando sobre el rostro de la iglesia. No lo sabemos. Tal vez eran las dos cosas. Eran las dos cosas. Que ella sentía la abundancia de la misericordia de Cristo que caía sobre ella. Y que ella sentía que su vida, como una ofrenda, tenía que entregarse para que la iglesia pudiera ser renovada. Murió el 29 de abril de 1380. La iglesia estaba dividida. ¿Cuánto duró el cisma de Occidente? Duró del, 22 años del siglo XIV y XVII, eso va dando como 32, como 39 años. 39 años duró el cisma. Pero en 1417, después de la obra de tantos hombres grandes, entre otros un discípulo de ella. ¿Ustedes saben una cosa? A ver, permítame una gotica aquí de orgullo. Una gotica, permítame. Orgullo dominicano. ¿Usted sabe que la mayor parte de las órdenes religiosas se dividieron cuando se dividió la iglesia? ¿Cómo se dividieron las comunidades? Por ejemplo, los franciscanos,
que yo los quiero mucho, pero todo hay que decirlo, se dividieron porque unos franciscanos se fueron con el Papa de Roma y otros franciscanos se fueron con el Papa de Aviñón. Se dividieron. Y lo mismo pasó con otras comunidades, varias se dividieron. Incluso hubo dominicos que al principio pensaron que el verdadero Papa era el de Aviñón. El caso más conocido es el de un gran santo llamado San Vicente Ferrer. San Vicente Ferrer se equivocó. Un hombre que hizo más milagros que... Es el taumaturgo. Taumaturgo significa que hace milagros, hacedor de milagros. Es el taumaturgo más grande que tenemos en la orden dominicana, San Vicente Ferrer. Con la curiosidad de que San Vicente Ferrer era contemporáneo de Santa Catalina y con la curiosidad de que San Vicente Ferrer era profesor de filosofía. Era profesor de filosofía, era taumaturgo. Esa combinación yo no la he visto en otra parte. Enseñaba filosofía y hacía milagros. Vaya, qué cosa. Bueno, este gran santo, gran predicador, un poco apocalíptico, San Vicente Ferrer, que llamaba a la conversión a multitudes, este gran santo se confundió. O sea, fíjate el grado de confusión que había en la iglesia, que hasta los santos se confundían. San Vicente pensó al principio que el verdadero Papa era el de Aviñón, pero guiado por el testimonio y las palabras de Catalina, se retractó y él reconoció: el verdadero Papa es el de Roma. Entonces la mayor parte de las comunidades religiosas se dividieron, pero hay una comunidad religiosa que nunca se dividió. ¿Cuál fue esa comunidad religiosa? Eso, me gusta que lo dicen sonriendo, los dominicos. ¿Por qué no se dividieron los dominicos? Porque en aquella época, hacia finales del siglo XIV, tuvieron como superior general, es decir, maestro de la orden, a un hombre llamado Raimundo de Capua. ¿Y quién era Raimundo de Capua? Confesor, director espiritual y dirigido espiritual de Santa Catalina de Siena. Raimundo de Capua no dejó que se dividiera la orden dominicana. Ese fue un fruto de Catalina. La orden dominicana no se dividió. Y les voy a contar una cosa que yo le atribuyo en parte a los méritos de esta santa mujer. Nuestra orden dominicana nunca se ha dividido. Y ustedes ven que tenemos muchos defectos, pero la orden dominicana nunca se ha dividido en 800 años. Usted por eso no encuentra dominicos de tales y dominicos de tales y dominicos de cuales, ¿no? Hay una sola orden dominicana. Ay, que Santa Catalina siga intercediendo por esta orden, porque a veces vivimos unas cosas muy complicadas. Entonces, ¿qué significa que ella fue ofrenda? Ella entendió al final que más que cualquier predicación, más que cualquier peregrinación, más que cualquier viaje, solo hay una cosa que la iglesia necesita: amor que sea capaz de llegar a la muerte. Y esa fue la última enseñanza suya. Lo que más necesita la iglesia, que necesita tantas cosas, lo que más necesita la iglesia no son ni muchos estudios, ni muchos títulos, ni muchas obras, ni mucha plata, ni mucho, no. Lo que más necesita la iglesia es amor que sepa llegar hasta la muerte. Eso es lo que necesita la iglesia. Amor que sea capaz de llegar a la muerte. Y me despido con la oración.